Torres de Obispado, platicando lo que falta, poco reflexionando lo que hemos hecho, lo que viene, las pavimentaciones y los compromisos de campaña, sabiendo que tenemos que construir todavía muchísimo para la infraestructura del oriente y el suroriente, que es un área de gran crecimiento. Y bueno, pues hay que seguir escuchando qué tiene la gente, qué quiere la gente, qué necesidad tiene el suroriente. Y bueno, pues aquí ahorita estamos en estas dos colonias de Obispado y J. Los Turres, muy contentos y con una grata recepción, ¿no? Escuchamos que la gente agradece la seguridad que se mantiene en el... Sí, es un tema que yo desde el inicio, mira, ha sido el primer eje de mi gobierno y hemos hecho cerca, casi el mismo número de colonias registradas en Torreón. Tenemos ese mismo número de chats. Y por eso es una reflexión de ellos también y por eso es importante saber. Porque todo se puede seguir trabajando, porque siempre hay una lucha que hacer, siempre hay mucho por hacer, siempre hay más por hacer, pero lo único que no podemos perder es la seguridad y el orden. Con orden se puede buscar trabajo, con orden se puede seguir creciendo, se puede seguir cambiando drenajes, pavimentando, bachando, recarpeteando, pero con seguridad se puede continuar. Con miedo nada, y con inseguridad no puede llegar ni progreso, ni empleo, ni empresas. Por eso es importante ponerlo en eje de mi gobierno y por eso yo lo puse como primer eje de mi gobierno y lo seguiré poniendo como el eje del gobierno, como propuesta para lo que viene, ¿no? Este fin de semana llega a la mitad del camino en esta campaña procesal. Ya, la reflexión al mitad del camino, creo que es importante, el domingo justo se cumple la mitad de la campaña y bueno, hay que reforzar, hay que ajustar algunas cosas, pero yo creo que andamos en la ruta correcta. Creo que vamos bien y no hay que aflojarle nada. ¿Acelerar el paso o ya recorrió todo el mundo? No, hay que acelerar. Ya recorrimos prácticamente todas las áreas, pero todavía nos faltan colonias. Hemos juntado gente para poder transmitir a mayor número de gente el mensaje. Y bueno, no hay que aflojar. Tenemos una campaña muy intensa y no le vamos a aflojar, porque es importante que todo Torreón conozca la propuesta, ¿no? Y escuchar también a todo Torreón, que es parte fundamental para ir nutriendo la propuesta. Señor, aquí piden pavimentación, ahí platicando con las personas, ¿qué les puede decir sobre eso? Y que seguimos en eso, ya pavimentamos un muy buen número de calles, y al menos tenían más de 30 años que no se pavimentaban, y bueno, están ahorita, entiendo, en proceso cerca de 11 más, y es un número importante, sin embargo, insisto, es un crecimiento importantísimo en donde todo el crecimiento y en donde todo el desarrollo de una muy buena parte, toda esta parte de Torreón, del oriente y suroriente, viene hacia este lado. Entonces, no solamente tiene que ver con pavimentación, drenaje y agua, sino tiene que ver con servicios y vamos de la mano en un crecimiento equilibrado y jalando, dándole, no hay que aflojar. Hay que, la segunda parte de la campaña, pues viene más intensa como hay que hacerlo, ¿no? Cerrar y cerrar con todo. ¿No hay desventaja de que solo pueda hacer proselitismo en las tardes? Pues a mí sí me tocó, la vida sí es... Sí, hay que apegarse a la ley y así nos tocó de 4 de la tarde a 8 de la mañana. Y de ahí todavía nos tocan unas poquitas, aunque dormimos poco, unas 4 horas diarias, pero bueno. Pero la gente sale, ¿no? Sí. Eso es importante, la gente sale. Sí, 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 es importante. Y luego vienen los meses más complicados de calor. Digo, Torreón es caliente, ya vivimos, quienes nacimos aquí ya sabemos que así es. Pero al final del camino, mayo es uno de los meses más calientes del año y... Y ya viene mayo. Es dura la campaña. Sí, 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 sí. ¿Propuestas nuevas que vayan a hacer en la segunda etapa? Mira, en la segunda etapa tiene que ver con temas muy específicos de sustentabilidad, pero los ejes no cambian. Todo el crecimiento, la atracción de inversiones, el desarrollo, la movilidad, tiene que ver con sustentabilidad. Los pulmones de la ciudad son importantísimos, van para como propuesta fundamental, y la cultura y el arte, como parte de la prevención en materia de seguridad. Aparte, como un tema cultural, Torreón es una ciudad muy ligada al arte y a la cultura, pero los temas, hay dos relevantes proyectos, nuevos pulmones para la ciudad, uno justamente aquí en el suroriente de la ciudad, y otro en el norte, y otra parte también cerca del más al oriente de la ciudad. ¿Pero cómo es un pulmón? Es un pulmón, significa un área verde que va de alguna forma multidisciplinaria. Es un área verde, son nuevos pulmones como el bosque Venustiano Carranza, uno tiene que ver con casi 8 hectáreas por acá, y otro en el oriente y uno en el norte, que son nuevas áreas verdes, pero van ahí con distintos valores, ¿no? Tiene que ver también con prevención al delito, con un lugar de esparcimiento para
para practicar deporte y aparte es un nuevo pulmón de la, para la ciudad. ¿Sí? Gracias. Gracias, al contrario. Gracias para...